Muy buenas a todos, jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Preibes, ¿cómo estáis? Un saludito a todos. Gracias por estar y por acompañarme. Una vez más, FIFA 22 estamos aquí y ya tenemos completado Food Champion. La verdad que este fin de semana eh, lo he hecho bastante rápido. Lo completé el viernes, con lo cual ya estáis viendo este vídeo eh, diferido porque no lo estuve haciendo en directo. Porque el fin de semana tenía cositas que hacer, así que me dediqué todo el viernes a jugar el Food Champion y me lo completé rápidamente. Y bueno, pues en el rango de siempre, ¿vale? Quedado en el rango de siempre La verdad que siempre me quedo a un, a un partidillo, a un gol de, del siguiente rango La verdad que lo, me da rabia por eso, pero bueno El rango de siempre, los tres rojitos Así que vamos a, a ver qué jugadores podemos optar a conseguir en los tres rojos El resto de sobres, como sabéis, los estamos guardando para el, el, los Toti, ¿vale? Eh, ayer, como sabéis, ya tuvimos un, una previa de evento de Toti, pero el evento bueno es el viernes, con lo cual... Eh, lo único que también os, recu os recuerdo, que el... El evento realmente es un poco troll, en el sentido de que... Eh, no van a sacar todos los jugadores el viernes, ¿vale? Van a ir sacando todos los jugadores durante la semana, con lo cual... Eh, no es recomendable abrir todos los sobres que tengáis guardados el mismo viernes, con lo cual es mejor irlos guardando. Eh, ir abriendo, por ejemplo, pues unos poquitos el viernes. Cuando salgan los delanteros, cuando metan los centrocampistas otro poquito, y así ir abriendo poco a poco los, los sobres. Porque si los abrís todos de golpe, eh, luego no vais a tener para abrir cuando esté el resto de jugadores que vayan a, a añadir. Bueno, pues esta semana, estos son los jugadores que tenemos que nos pueden salir en los, en los rojitos de Food Champions. ¿vale? Tenemos, por un lado, Marquinhos. Que es una carta que está muy bien. Yo creo que es la más querida por todos. 13 filigrana, 13 de mala Jugador del PSG. Liga francesa. La verdad que jugadorazo. Tenemos por otro lado a Teo Hernández. Que como veis, pues también está muy bien. Tiene 96 de ritmo. 85 de físico. La verdad que es uno de los mejores laterales izquierdos. Y no el mejor. Un Bastoni, que la verdad que tiene buena media, 87, pero pero tiene poquito ritmo. Tenemos de portero aitor. Lo más importante es eso. Luego tenemos por aquí a Jarzabal. Pero bueno, lo más importante, chicos. La mejor carta, yo creo que para que nos salga a todos es. O bien Teo. O bien Teo, chicos. Que es una cartaza. O, si no, pues. Marquinhos. Yo creo que es... las más queridas ¿no? Así que bueno, vamos a abrir mis rojitos. Tenemos un Pit Player de 5 jugadores. Vale, me manda... Es un player de 5, 1 de 5. La semana pasada fue bastante F. Tenéis el vídeo en el canal por si lo queréis echar un vistazo. La semana pasada fue muy F. Muy F estos rojitos. Así que vamos a empezar al revés de la semana pasada. Vamos a empezar por el final. Y vamos a ir descubriendo los rojitos que me tocan. Ahí te tienen que salir 15 rojitos y te tienes que quedar 3. Pero muchas veces te repite rojitos, con lo cual es un poco F. Así que venga chicos, vamos a ver si tenemos suerte. Nos sacamos ese marquiños. Empezamos por el primero. Se desvela. Aitor Voy a coger a Under Vale, que es Está Chouameni también, que es buena carta chicos Pero voy a coger a Under porque es el jugador estrella De la semana Liga francesa, es un extremo derecho Con 88 de ritmo eh, 83 de tiro 81 de paso, 88 de regate Me han salido 4 80, 84 O sea, perdón, 3.84. 84 Chouameni también es buena carta es muy buena carta, un medio centro defensivo del Mónaco. Pero voy a coger esta carta porque es la carta estrella. Aunque a lo mejor luego me arrepiento, pero bueno. Eh... Tenemos a Chuameni también. Y luego tenemos a Vitor. Bueno, vamos a cogernos a Ander. Yo creo que de los tres. Yo creo que es el mejor. Para quedarse. Por lo menos es usable en un momento dado. En algún partido de estos. Que podemos usar la liga francesa. Vale, vamos a cogernos a Under de momento. Vamos a ir al primero, chicos. A ver si tengo un poquito más de suerte ahora. Venga, a la de una a la de dos y a la de 3. Venga, 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 venga. Un Marquiños, un Teo, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bastoni, chicos. Nos ha vuelto a salir Under, chicos. Bastoni. Vamos a cogernos a Bastoni, que es el media 87. Jopes, chicos, qué fe qué fe chicos. Y el último, chicos. El último, por favor. Marquiño, soteo. Marquiño, soteo. A la de una, a la de dos, a la de tres. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a mover esto. Venga, chicos, ahora sí. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ah, Andrés Silva, chicos. Andrés Silva de 86. Es una carta muy F. Es una carta muy F, chicos. Es la de más medias, o sí. Para SBCs. Es que en un momento dado la descarto y la uso para, para otra cosa. Qué mal, ¿no? Para usarla para un SBC, cualquier cosa, así que al final no lo voy a usar. Bueno, chicos, pues otra vez me ha troleado esto. Otra vez me ha troleado, chicos. Otra vez me ha troleado. Nos ha dado tres cartas, una media 87, Si hubiera sido Teo, pues sí, ¿vale? Porque nos ha salido Bastoni. Que estaba entre medias de los tres. La verdad que he tenido mala suerte ahí. Y nos hemos sacado una media 86 y una media 84. A ver, por media no está mal. Lo que pasa es que esta semana sí es verdad que los jugadores están un poco están muy para allá. Bueno chicos, pues esto es lo que me ha tocado a mí en, en los rojitos de Food Champion. Espero que vosotros hayáis tenido un poquito más de suerte que yo, la verdad. Sinceramente lo deseo. Eh, porque la verdad es que yo no he tenido muy buena suerte. Porque la verdad es que no son jugadores con los que yo pueda utilizar. vale Los que podamos jugar. Vamos a ver si en un momento dado me puedo hacer una mejora. De Food Champion en el desafío de creación de plantillas, porque todo el gafe que yo he tenido, tenemos la mejora premium que te va a elegir un más 86 y la mejora de 83-86. Vamos a ver si tengo cartas, si no, pues la siguiente jornada la hacemos, porque como os digo, yo no tengo suerte muchas veces en los. Y subo una buena semana para hacer la mejora. Fijaros que Bastoni ya lo teníamos, chicos. Teníamos a Bastoni de 86. Que me tocó la otra vez, no me acordaba. No me acordaba. Upa, Mecano ya me salió dos veces. Fijaros, lo tengo repe. Y lo volvimos a coger. Pero claro, en esta ocasión Bastoni es el de mejor media. Fijaros, Andrés Silva. Si es que qué carta más malísima. Eh. Bernardes, que eso sí me... Me suelo quedar las. Si me salen las estrellas, me suelo quedar las estrellas. Por ejemplo, aquí tenemos tres jugadores estrella, ¿no? Simeone, Bernardeschi y este jugador Under que tampoco es que sea muy para allá. Y luego tenemos por aquí a Rakitic, Así que bueno, si tengo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, chicos. Me faltarían otros cuatro. Podemos. Nos faltarían cuatro más. Porque lo suyo es usar jugadores de media 82 o algo así. Eh, porque los medios 84 muchas veces pueden ser usables, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos o, o utilizables en otras cosas. Te dice que la valoración del equipo mínimo sea de 81. Con lo cual, eh, Cuanto consigamos, me faltaría 4 jugadores más de, de unos 80 de media, más o menos. Si conseguimos eso, Pues lo haríamos, ¿vale? La siguiente vez lo haríamos. Porque la otra mejora también son 11 jugadores. De 83, a 86. Ah no, aquí te pide 5. Me la puedo jugar, lo que pasa es que de 83 a 86 no hay muchos jugadores buenos en. En Food Champions. No hay muchos jugadores buenos. Te puede salir un, un jugador malo, seguramente. Y con respecto al resto de SBCs. Bueno, tenemos aquí. A Alexander Pato, que ya lo han puesto. Que es una carta que está muy bien. Cuatro filianas y cuatro piernas pierna mala. Eh, tiene 91 de ritmo, 87 de tiro, 90 de regate, 82 de físico, la verdad que es 87 de media, es una carta que está bastante bien. Lo único malo que es de. A ver, es de Brasil, eso sí, para químicas puede venir bien, pero lo malo es la, el, eh, la liga, ¿no? Que es la MLS. Eso sí, es lo único malo. Y te piden 3, vale. 83, 84 y 85. No es difícil ni caro de hacer. Pero bueno, no está mal. Si os lo queréis hacer, es, es un jugador que puede funcionar. 6. Días restantes, yo por ejemplo no lo haré porque eh, voy a intentar guardar todo lo que pueda, como digo, para los Toti, porque saldrán más SBCs según vayan llegando los Toti. Tenemos jugador de la Bundesliga, Patrice Stick, que te pide un 83 y un jugador del equipo de la semana. Este es muy fácil de hacer, pero bueno, es un jugador con muy poquito ritmo, veis, solo tiene 81. Está ya Sterling, el jugador del equipo del, del mes, de la Premier, que ese jugador sí merece la pena, sí merece la pena. Un 91 de media, extremo izquierdo con 95 de ritmo, 86 de tiro, está muy bien con ese 91 de regate. Fijaros las estas que tiene en aceleración, brutal y velocidad. Muy buena carta, la verdad es una carta brutal. Pero como os digo, eh, este es más carito de hacer: son, es un 87, un 86 y un 85. Hombre, si con lo que te vaya saliendo, como quedan 30 días, con lo que te vaya saliendo de los sobres de los Toti. Si te salen buenas medias, pues a lo mejor es una carta interesante para hacerse. ¿vale? Si te salen buenas medias y no te toca nada interesante, han metido un más 84, que es un peace player, no es, no es repetible. Y pide un 83. Es un poco F, porque te pide un jugador del equipo a la semana, te pide 83 de media, y luego te pide... Y es un peace player de... Te puede tocar una F. Te puede tocar una bastante F. Y muchas veces no merece la pena, eh, hacerlo. Este no, no le veo yo. Yo no lo haría esta semana, chicos. Yo me esperaría ya para. como os digo, para los Toti que irán saliendo más. Cloud, por ejemplo, es un jugador que sí puede merecer mucho la pena hacérselo. No es un jugador caro. Es un TP en 85 y un 83 más un jugador del equipo a la semana. Y esta carta sí puede merecer bastante la pena. ¿vale? Es una carta que sí merece la pena. Sobre todo si utiliza la liga francesa para acompañar de, de marquillos o de defensas franceses. Puede venir muy bien, porque os va a hacer química y además es una carta que funciona muy bien, que va perfectamente. Con lo cual, bueno, es una buena carta. O si no lo habéis hecho, pues es una buena opción. Y han vuelto a poner icono medio, que yo la última vez desde que me salió el último icono, pues ya no he vuelto a hacer iconos porque la verdad es que me ha resultado. Engañado yo solo con, con esto de los iconos. Y luego en objetivos, si no os habéis hecho el jugador que había... Está la estrella de la plata este modeste, que está bastante bien. Y luego había también, que yo ya me lo completé, Zacaría que es una carta que sí si os recomiendo cero porque fijaros las estas que tiene. Tiene 87 de ritmo, 87 de defensa, 90 de físico. Jugador de liga, Ale en este caso, alemana. Y bueno... Difícil que suba por, por el equipo, ¿vale? Por el bat que, que es un equipo que, bueno, tiene que ganar cuatro partidos seguidos. O que esta carta consiga if, ¿vale? Si esta carta consigue if, subiría un punto de media. Así que, bueno, a ver qué pasa. Pero es muy bueno en ritmo. Tiene mucho físico defensa. Bastante pase y regate. Es muy buena carta. Así que, bueno, Hacerlo porque es una carta que merece la pena y lo vais a disfrutar. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis más suerte que yo, como os digo, en vuestra apertura de Food Champion. Ponedmelo en los comentarios que os ha tocado a vosotros. Y nada más, os espero en el próximo vídeo. Gracias por verme y por estar ahí. Nos vemos. Hasta pronto.